El ministro director del SINAPRED, doctor Guillermo González, explicó el paso a paso utilizado para enfrentar ETA e IOTA. En resumen, tuvimos 3 millones de personas expuestas a todos los efectos del huracán. Estamos hablando de casi el 50% de la población de Nicaragua. Esto que te estamos describiendo permitió que en el país se movilizaran más de 160 mil personas desde lugares en riesgo hacia lugares seguros. Eso era de... Y las pérdidas y daños más o menos se calculan aproximadamente en 738 millones de dólares, que equivale a 6.2 del Producto Interno Bruto. En el encuentro se expuso las acciones del gobierno en el tema de la producción y pese a que el país ha sido afectado por dos huracanes, más la pandemia del COVID-19, durante el primer semestre de este año, Nicaragua a nivel de la región creció un 14.2% en las exportaciones. El 80% de la producción de alimentos del país y del sector agropecuario en general está concentrada en la agricultura familiar, los pequeños productores. Para nosotros eso ha sido una fortaleza y se ha mostrado con los resultados que hemos venido obteniendo. ¿Cuál es la instrucción que tenemos? Bueno, las respuestas inmediatas de emergencia ya se están dando por las vías que corresponden, pero la siguiente respuesta es producir más. Es producir más. La manera de garantizar y salirle al paso al tema alimentario es produciendo. También el gobierno destinó la entrega de 100 mil bonos de semillas para incentivar la producción y garantizar el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. 60 mil bonos para frijol, 22 mil bonos para hortalizas, 10 mil bonos para frutas. Además están 8 mil bonos para raíces y tubérculos y el resto de bonos es en usancia. Nosotros le entregamos semillas al productor. Pero además de eso le estamos entregando un paquete de herramientas al productor. Hemos desarrollado una estrategia de circuitos cortos de mercado. Ustedes lo conocen de esa manera. Nosotros decimos de ferias. Ferias porque están más en el corazón de la gente nuestra, ¿no? Y entonces las ferias están por todo el país. Y la gente saca desde una pana de limones, porque eso es lo que produce en el patio, hasta el cajón de aguacate, hasta el frijol que sobró, el cerdo que destazó. Pero ¿qué es lo importante de esto? Ese mecanismo transfiere recursos directos a la familia. Son nuestras mujeres en los mercados, son nuestras mujeres en su parcela las que están dando también la batalla y en respuesta al desastre nacional. Para nosotros el tema de género es fundamental en todo lo que hacemos. Y Nicaragua es un modelo, lo debo decir, regional a nivel de nuestros propios programas de país. Incluso la oficina nuestra ganó un premio interno por la promoción justamente del tema de género en las actividades que realizamos y estamos sumamente comprometidos con ello y nos interesaría mucho además seguir trabajando para ver de qué manera podemos promover cooperación sur-sur desde ustedes a otros lugares de la región. Con la visita del director regional del PMA, Nicaragua sobresale en Centroamérica por su efectiva capacidad de respuesta antes, durante y después de la emergencia generada por los huracanes ETA e IOTA. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.